Muy buenas tardes, chicos. Hoy día nos corresponde clase presencial de matemáticas, ¿cierto? Día 27. Hoy día estamos a 27 de 2021, día lunes. Lunes, ¿cierto? Comenzando la semanita de la última semana de septiembre, como es de costumbre, pedido el recordatorio, que es más rápido, lo pedimos la semana anterior. La semana anterior estuvimos trabajando con lo que es la evaluación formativa. Sí. ¿Cierto? La evaluación formativa quiere indicar a nosotros algunas falencias que yo pude haber tenido en el desarrollo de los objetivos trabajados, que eran los objetivos. Y los 7 y los 8 que están relacionados exclusivamente con el cálculo y el trabajo con fracciones y números listos, ¿cierto? Sí. Lo que vamos a hacer hoy día, el trabajo de hoy día, ¿cierto? Lo que voy a trabajar, vamos a desarrollar esta evaluación formativa para poder encontrar los posibles errores que tuvimos en el desarrollo de esta evaluación, ¿ya? Así que para eso, obviamente, vamos a trabajar con el cuaderno, tal cual como lo tienen encima de la mesa, junto con su lapicito para ir corregir y trabajar. Ya no se va a venir. Lamentablemente ahora venimos con esta semana. Bueno, venimos esta semana con la evaluación sumativa. Recuerden, ya esta semana es con notas directamente al libro, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar. Y entender un poquito más con la número 1, ¿ya? La número 1 hacía mención a encontrar, ¿cierto?, una fracción. ¿Qué puede leer la fracción o la pregunta que estaba asociada a esto? Vamos. Pedro y Diego juegan a las bolitas. ¿Qué fracción en total de bolitas es de color negro? Entonces, nuestro compañero nos acaba de leer una pregunta y nos dice que Pedro y Diego juegan a las bolitas. ¿Qué fracción del total de bolitas es de color negro? La que debe desarrollar yo. La que debe desarrollar. Antes de desarrollarlo, vamos a explicar un poquito a la gente que está en la casa también. Si se dan cuenta, tenemos un conjunto, ¿cierto? Como una bolsa, imaginemos, que está llena de bolitas. Bolitas que son blancas, bolitas que son grises y bolitas que son negras. Negras. Y bolitas que tienen como textura, ¿cierto? Sí. Pero lo que nos está preguntando nosotros es por una bolita en particular. ¿Cuáles son esas? Las negras. Las negras, ¿cierto? Entonces, aquí nuestro compañero nos va a responder, bueno, ya sabemos que la respuesta correcta porque está marcadita ahí, pero ¿por qué hacer la respuesta correcta en mis canales? Primero, para saber cuál es el denominador, hay que contar las bolitas. Bien, entonces nosotros podemos decir. ¿Cierto? Lo vamos a guardar acá al ladito, porque el denominador ¿sí? Igual nos dirá. Sí, nos dirá. ¿Qué cosa? El número de las bolitas. El número de bolitas. El total de bolitas. De bolitas, ¿cierto? Ya entendiendo entonces eso, podríamos determinar si el denominador va a ser la cantidad total de bolitas que va a tener. Sí. Esta frase, ¿cierto? Y va a estar contadera 2, 4, 6, 8, 10. Son 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ponemos en 2. Nuestro denominador va a ser 10. 10. Las bolitas son 3. ¿Y cuál va a ser el numerador, Tania? La cantidad de bolitas negras. La cantidad de bolitas negras, ¿cierto? Que sería aquí. La primera 3 quintos no me sirve, la segunda 2 décimos no me sirve, la tercera 3 décimos. De la respuesta correcta de la O número 1 era alternativa C. ¿Cierto? Bien, 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 chicos. Sigamos con la segunda. Yeah. La segunda dice así. La segunda dice, yo la leo, contesta a Gustavo.
Dice, Florencia compró la parte del pastel que se observa en el dibujo. ¿Qué cantidad de kiki compró Florencia? Entendiendo que este es el pastel, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que compró él. Sí, claro. ¿Qué fue lo que hizo usted, Gustavo? Yo digo que ella compró un octavo. ¿Por qué un octavo, Gustavo? Porque el total de parte del pastel es 4. ¿Es 4? La mano, ¿cierto? Entonces lo que nos explica Gustavo, que está muy bien explicado, nos dice es que la cantidad de trozos que tiene este pastel son 8 trocitos, ¿cierto? Y hacer 8 trozos, ya debo entender yo que mi denominador va a ser 8. Y Florencia, que es nuestro personaje que está aquí solamente, tomó 1. Y al tomar 1, nuestro número 2 sería 1. Correcta, será la alternativa A, un décimo. No. Alternativa B, un octavo. Sí. Alternativa C, 7 octavos. No, eso es lo que queda del pastel. Exacto, entonces nuestra alternativa correcta sería alternativa B. Número 2, entonces alternativa B. Y sigamos con la siguiente, de nuestra evaluación. Ya. Vamos para el número 3. Y la número 3 dice. Vamos a participar todos, ¿no? Ah, sí, obviamente que sí. Ay, número 3. En el número 3, está un poquito oscura la imagen, ¿ya? Como lo hicimos la canción, era una barra de chocolate, ¿cierto? Sí, y tenía. Eso, si quieres le vas a poner. Y tenía esa cantidad de trocitos, ¿cierto? Sí. No voy a marcar para que. Ahí. Ahí está, ahora el chocolate. Ahora el chocolate está dividido, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, nos dice, ¿cuántos cuadraditos de chocolate corresponden a un tercio de la barra completa? ¿Ya contestó Damián? Sí. ¿Contestó Gustavo? Así. ¿Un tercio? La cuarta. ¿Cuántos son? Son 12 cuadraditos, ¿cierto? Nosotros ya debemos entender entonces que la totalidad de cuadraditos de mi chocolate son 12. Y necesito saber cuánto es un tercio de esos 12. ¿Cuántos son? Un tercio son 3 pedacitos de chocolate. ¿Son 3? Sí. Y nos, mira, vamos a entenderlo para ver cómo se hace. ¿Ya? Un tercio. Me dice que esto, mi totalidad, está dividido en 3. En 3 partes iguales. Lo que voy a hacer yo, me voy a olvidar de esto, me voy a olvidar de que la barrita venía dividida y voy a entender que esto, todo eso es mi entero. Sí. Pero que mi entero está dividido en 3 partes. Entonces voy a dividir ahí. 4 en cada lado. Ahí. Y ahí. Y ahí. 3 partes iguales. Sí. Y de esas 3 partes iguales, yo busqué cuántas partes. Una. Y ahora puedo saber cuántos cuadritos tiene esa parte. 4. Entonces la respuesta correcta es 4 trocitos de chocolate, ¿cierto? Y aquí está respondiendo y le dice si yo estaba escuchando del pastel. Creo que yo no voy a dejar, yo no calculé más de los respondimientos. Nos estaríamos por esto que la número 3 es la alternativa C, ¿cierto? Sigamos entonces. ¿Está difícil o no? No. Y entonces, el que estuvo escolaroso tiene que responder la siguiente. ¿La siguiente? Esto se va a poner más fácil. Tenemos así. No, aquí hay más que los pedidos. Tenemos entonces, dice que una fábrica vende productos dentro y fuera de Chile. ¿Ya? Una empresa, una fábrica, me deposita aquí adentro de Chile y también lo exporta a Chile. ¿Cápate el chocolate de la pregunta anterior? Dice que la imagen muestra a todas las cajas que se encuentran, que se enviarán hoy. Se está mostrando las cajas que se envían hoy.
La casa que viajará fuera de China se marca con un avioncito. Y la pregunta dice la siguiente: ¿Qué fracción de las cargas que se enviarán hoy viajarán fuera de Chile? 3/12. ¿Serían? 3/12. ¿Por qué 3/12? Porque diga, ¿por qué? Porque hay 6 cajas y solamente 3 tienen el avioncito. Solamente 1, 2, 3 cajas que tienen avioncito. Entonces, si me están diciendo que hay 3 cajas que tienen avioncito, yo puedo determinar si entonces mi numerador va a ser 3. Pero todavía no sé cuál es mi denominador. ¿Cuál es mi denominador? El total de cajas. ¿El total de? ¿Y cuánto es el total de cajas? Son 12, ¿cierto? Entonces mi respuesta correcta es 3/12, que sería entonces la alternativa A. Entonces para la pregunta número 4, la alternativa correcta era la A. ¿Cómo? Vamos a la siguiente, chicos. La siguiente dice: ¿cuál de las siguientes imágenes la parte gris representa los 3 cuartos? Correcto, ¿cierto? ¿En cuál de las siguientes imágenes la parte gris representa, no es nuestro compañero, 3/4 del CIR? Ya, aquí nos entra toda la imagen, entonces la voy a hacer una por una para saber cuál debe ser nuestra alternativa. Correcto, entonces, alternativa A, ¿qué fracción representa? 3, sé que no sé cómo llamarla, 6. ¿Son 6? Ah, no, son 5. 3/5. ¿5? A ver, contemos. Ah, no. ¿Cuánto contemos? 1, 8, 2, 3, 4. 7. Tengo 7. ¿Ya? Yo le voy a hacer caso. Tengo 7. ¿Y ese 7 a dónde va? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿cierto? Porque se determina como el denominador. ¿Y arriba qué sería? Arriba sería 3. Serían 3. ¿Por qué 3? Porque la parte que se está ocupando. Porque la parte que se está ocupando, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que vaya Maya. Ahora yo les digo, como profesor, digo, esto está malo. Sí, está malo. Está malo. ¿Pero por qué está malo? Porque no están partidas en partes iguales. Espectacular, Damián. Importante la definición de fracción. Ya, si bien es muy bien lo que usted me acaba de decir. El procedimiento de decir está espectacular, pero hay un detalle súper importante. Que lo dice Damián, la fracción es una repartición de partes exactamente iguales. Si no cumple esa condición, no se puede. ¿A dónde está el error? Que estos trozos que están aquí son más chiquititos que este que está acá. Por lo cual no cumple la condición de ser trozos exactamente iguales. Por lo cual no puedo representarlo como fracción. Entonces, la elimino al tiro. La A no es. No es nada. Entonces, ya no podemos trabajar con esta. Ya sabemos que la A no es. Esperamos siempre ahí. Es como para que la pisa. Correcto, sí. Tío Andrés. Es como la repartición de la vida, ¿no? ¿Que la habíamos visto? ¡Oh! La de la buena nuestra mala. Esa tira de la que está ahí. Yo me imagino que está ahí. Esa también está mala. ¿También está mala? ¿Por qué la parte está mala? ¿Por qué pareciera que está mal? Son los dos iguales, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos trozos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí sí, aquí los trozos están iguales. Acá no, porque se da cuenta, la mitad de arriba tenía 3 y la mitad de abajo tenía 4. Sí, sí, sería como la mitad de 1 y medio de los brazos de la otra. Correcto, pero aquí está todo igual, aquí está bien distribuido. Sí, ¿ya? Pero tengo que contar entonces, ¿cuánto hay? 7, ¿cierto? ¿Y cuántos están arriba? 4 pintados. 1, 2, 3, 4 pintados. La letra B entonces, ¿corresponde a la fracción 3/4? No, no.
letra D, las dos que me quedan, ¿cierto? La C y la D. La C, la vuelta, la vuelta. Correcto, el resultado está malo. Porque no da la figura exactamente igual, entonces no se puede representar como la entonces, y nos queda la última, ¿cierto? Que me deja su hermano. Que es una circunferencia, ¿cierto? Que está dividida en cuatro partes iguales, entonces puedo determinar que vamos a tomar cuatro. Sí. Y de las cuatro estamos ocupando. Son tres cuartos. ¿Este es cuarto? Sí. Entonces nuestra alternativa correcta sería la letra 3. La letra D, ¿cierto? Muy bien. De. Y nos vamos con la siguiente. Dinosaurios. La siguiente dice. Ah, sí. ¿Cuál de las siguientes fracciones es la menor? También aquí nos va a llevar un poquito, dice. ¿Cuál de las siguientes fracciones es menor? Exactamente. ¿Cuál de las siguientes fracciones es menor? Daniel entonces nos va a explicar cómo utilizar la estrategia de la recta numérica. ¿Por qué la estrategia de la recta numérica de mi onda? Porque a ojo te puedes equivocar. Muy bien. Que primero veamos cuáles son estas alternativas. ¿Tres cuartos o cuatro octavos? ¿Once doceavos y 14 veinticuatro? ¿24 avos? Ya, entonces, no, el numerador de las fallas, el denominador, si queda la recta numérica, tiene que ser del 0 al 1. Espectacular. Recta numérica, entonces, del 0 al 1. Ya. Hagamos primero la A. La A dice que esto, que esta partida de estos tres en 4 partes iguales, porque el denominador es 4. En 4 partes iguales. Y los saltitos van a ser 3. 3 y 4. Sí, y hacemos 3 saltos. 3 saltitos. 1, 2, 3. Y ahí ponemos 3 cuartos. Que llevamos ahí. La primera fracción, esto iba ahí en 3 cuartos. Sí. Morado no te olvida lo ocupamos, ¿cierto? Y nos vamos a la segunda fracción. Dice que hay que partir en 8 porque en 8 el número es 8. Ah, vamos a ver. Sí, uno, dos, tres, cuatro. Y sería ahí. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos saltitos damos? Cuatro, así que. ¿Cuántos saltitos? Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí va cuatro octavos. Listo, ya ocupamos esa. Entonces, tenemos ubicado dos versiones. Sí. ¿Cuántas las queremos ubicar? Otras dos. La C dice que está partido en 12, porque con el que hay. ¡Wow! Está partido en 12. ¿Qué ahora, Damián? ¿Podemos pasar? ¿Será necesario tratar de identificar estos dos? La C no. La C no, ¿cierto? La C no, porque al final tiene. Porque estoy jugando 11 de 12. Sí, no. Entonces, ya sabemos que esa fracción va a ir por aquí, así. Entonces la podemos ubicar por ahí. Por allá. Ya, y nos faltaría entonces 14 de 24. Ya. Y aquí yo te voy a enseñar una técnica. Capaz que usted no sepa, pero esto no. 4 en la mitad de 8. Sí. Entonces está en la mitad. Sí. 14 en la mitad de 24. No. ¿En más de la mitad? Sí, sí. Entonces va a estar para acá. Sí. Entonces me preguntan por la menor. ¿Cuál octavo? Es muy bien que hacer cuál octavo, porque esta nota aquí va a estar más acá de la mitad. Sí. Entonces, para no tener que partir de un 24 pedacitos, hago esa relación como nos dice nuestro compañero. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la B. La B, ¿qué son? Cuatro
octavos. Cuatro octavos. ¿Ya? Y nos vamos entonces a la siguiente. Pregunta número 7. ¿Siete? Sí, sí, la siguiente, la 7. Vamos a la siguiente entonces. ¿Eh? Profesor, ¿cuántas preguntas eran la prueba? Son 11, ¿no? Creo, ¿no? No, no. A ver, la 7, 8, 9. Ah, no, son como 20, 13. Son como 20. El que diga el chiste lo saco. Ahí, ¿cierto? Y ahora la siguiente entonces que sería, ¿cuál de las siguientes versiones es equivalente a 63 más de 63, 69 a 69 a 1. ¿Qué cuestión entonces es equivalente? ¿Quién quiere hacerla? Ahora que están aquí. Yo vamos a utilizar la técnica del descarte. Sí, ya. ¿Ya? Ah, sí, eso hice. ¿Eso hiciste? Sí, pero, o sea, hice la respuesta y luego dije que es sí o sí la A porque hice el descarte. Ahora, el 9, ¿puede estar contigo el 63? Sí. Sí, porque... ¿Pero el 15? ¿Qué era el 69? El 5 nunca va a llegar al 9. El 5 nunca va a llegar al 11, descargo. Ya no puede ser. El 9 nunca puede llegar al 69 porque siempre, de los 7, cuando multiplicas por 9, el resultado se suma todos los dígitos, da 9. Y 69 no da 9. Imposible, 9 la tabla del 9, ¿cómo voy a llegar a 69? La 15. Entonces la descartamos, no nos sirve. El 3 sí puede llegar a 63. Sí. Pero el 9 no puede llegar a 69, vamos. No, entonces, lo descarto. Sí. Un sexto. El 1 multiplicado por 63. Pero el 63 multiplicado por 6, no es 69. Así que, por lógica, nos queda el 21-23. ¿Cierto? Nada más que descarte. ¿Ya? Sí. Sigamos entonces con la siguiente que nos dice. ¿Qué son fracciones equivalentes? Esta es fácil de responder. Esta es la que puedo responder. Dígame. Son las fracciones. Lo que nos dice Gustavo es que las fracciones equivalentes se van a entender como fracciones que visualmente son distintas, pero que valóricamente representan exactamente la misma cantidad, independiente que tengan otros números, ¿ya? Por lo cual la respuesta correcta aquí era que son fracciones que se representan con el mismo número, que dice el mismo número referente al valor, ¿ya? Sí. O la misma cantidad. O sea, ¿qué quiere decir? Van a ser fracciones que se van a representar con la misma cantidad valórica, pero con distintos visualmente números. Ya la respuesta correcta era la Bien, muy bien, con la ejercicio anterior. Eso es muy importante cuando uno realiza una evaluación. A veces las pistas más grandes para realizar una prueba están dentro de la misma prueba. Por ejemplo, la siguiente pregunta dice, ¿otra vez?
Eso, ahora, aquí no es el que... Y así todo el brazo. Sí, generalmente esas preguntas no son porque el proceso se ha equivocado. O sea, más bien, existe ese tipo de preguntas con el fin de que de ustedes puedan generar este pensamiento, ¿ya? Este análisis de cada una pregunta y entender que dentro de una misma evaluación pueden tener de repente algunas respuestas. Por eso de repente el profesor les dice, si se sabe la 1, la realizan. Si la 2 no se la saben, hagan la 3. Si la 3 no se la saben, hagan la 4. Porque la 4 es la que indica la respuesta de la 3. Sí, o de la 2. O de la 2. ¿Ya? Entonces es muy importante obedecer a estas instrucciones que realmente los tíos, los profes le dicen a ustedes. ¿Ya? Ahora, hemos avanzado súper rápido en el desarrollo de esta. Ya, vamos a dejar con esta. Esta va a ser la última que también era de conocimiento, ya entender. Intentemos responder el máximo de un número que se compone con una cifra entera y una cifra fraccionaria. Y ahí va a ver amigo, no lo no lo he visto, ¿cierto? No le damos clarito eso, ¿cierto? La siguiente entonces sería. Esta que es, había una figura y me decía, ¿qué fracción representa esa imagen? Gracias, Damián, justo eso no lo entendí. No lo entendiste, mira, yo te lo explico, es súper fácil. Tenemos un entero, que es esto, mira. Dije, ese es el entero, ¿ya? Es como un volantín, ¿ya? Ya, sí, sí. Y ese entero está dividido, perdón. En dos partes exactamente iguales. Sí. Pero está todo en dos. Sí. Entonces, ¿se entiende que es un? Entero. Un entero. Un entero cuatro, un entero dividido por dos. Cuatro por esta, esa, entonces sería. ¿Cuatro entero? Dos entero. Dos entero. Cuatro entero. Cuatro entero. Cuatro entero. Cuatro entero. Cuatro entero. Listo, y difícil. Es difícil. Ah, bueno, chicos, ya vamos a hacer pausa, guarden sus cosas, pero en la casa haya sido de agrado, todavía no se ve, tienen que esperar el toque. Ya, 30 segundos y le damos la clase a Facebook.